rato quieta en el sillón porque me sentí mal. Sí, me bajó la ficha, como que me estoy preocupada, claro, la verdad. Yo estoy preocupada. El viernes te va a bajar otra ficha, obviamente. ¿Qué te dijeron? Claro. Antes del viernes. Obvio. Yo soy una exagerada. ¿Qué te dijeron? No, pero igual, ¿qué te dijeron los médicos? ¿Qué te dijeron los médicos exactamente? No es una operación así nomás. Acá tenemos una traductora que es la mujer que atiende a todos los pacientes internacionales. Y ella habla varios idiomas, entonces se sentó conmigo acá, sola, las dos, a charlar. Yo dije, Dios mío, ¿qué me va a decir? Y lo primero que me dijo acá, en este hospital, nosotros siempre decimos la verdad. No se le oculta ni a los familiares ni al enfermo lo que va a pasar o lo que está pasando. Qué bien. Y me dijo, le digo, ¿mi hijo va a perder el brazo? Eso, ¿qué te dije? Le pregunté, porque ellos todos hablan acá en portugués y uno trata de entender lo que puede. Y ella me dijo, no va a perder el brazo, va a perder la mano, que no la puede mover. No, no va a perder ni la mano ni el brazo. Pero, y Carmen, si no, me imagino, pregunta... Lo que hizo este médico, que es una eminencia, que abrió y se encontró con la herida sucia, muy pasto, barro. Si no hacía una toilet, si no limpiaba el lugar, 4 horas duró la operación, que no fue una... Sí, la limpieza. Fue una toilet. Eso fue la aplicación que te dieron de por qué recién el viernes va a ser la operación. Tiene que estar limpio en la zona para poder ponerle clavos, una chapa le van a poner. Todo lo que le van a poner tiene que estar totalmente limpio en la zona. Si no está limpia el viernes, hay que operarlo otra vez. Claro. O sea, nada te garantiza, Carmen, que el viernes... ya esté todo no nos garantizan nada. ¿Por qué? Porque la medicina, siempre lo digo yo, y lo digo en mi programa, vos estás, nuestro programa, para mí también es tuyo. Pampito, cuando te digo la medicina, 2 + 2 no es 4, es 5, 7. No es matemática. Entonces te dicen, no se sabe lo que va a pasar. Por eso le digo, doctor, después que lo opera, ¿me lo puedo llevar a los 2 días? No, no, yo no le puedo decir nada hasta que no opere el viernes. ¿Y cuánto va a durar la operación, Carmen, el viernes? ¿Se sabe más o menos cuánto va a durar la operación del viernes? 5 horas. ¿5 horas? La reconstrucción. Es una zona con muchos articulaciones, muchos tendones. Y ese es el tema, los tendones es difícil si le erran. Están perfectos los tendones. Eso es un milagro, un alivio. Gracias a Dios, sí. Claro. Sí, también es peor que un hueso. Es peor que un hueso el tendón. Claro, claro. Bueno, ¿cómo está? Pero tiene 3 fracturas o 4 y una expuesta. Y hay que ponerle clavos y una chapa. Claro. Lo último que te quiero preguntar, él habló muy bien de vos, por supuesto, ni que hablar, ¿no? Él habló muy bien de su novia el otro día con nosotros. Su nuera. Sofía. Me dijeron que hasta se emocionó. Sí. Qué bien, que lo reconozca, que Sofía es otra leona. Qué lindo. Bueno, hacía falta, ¿no? ¿Crees que se casen? Y sí, dice que cuando le dan morfina, porque tiene mucho dolor y le dan morfina, le dice, nos casamos, tenemos hijos. Dice, me gustaría que me lo digas en morfina. Excelente, muy Federico. Es muy gracioso, ella me dice siempre, o cuando tomo una copa de más, o cuando le da morfina, me dice que quiere tener hijos. Carmen, a mí me lo dijo sin morfina, ¿eh? A mí me lo dijo sin morfina. Bien. Hace poco, ya, Fede. A vos te lo dijo. Dice Rulo que se lo dijeron sin morfina. Preguntale después. Pero no había tomado nada, decir la verdad. Ay, ojalá. Vale. Dije sin morfina. Vamos a despedir a Carmen. Dije, será Carmen, posible. Vamos a estar el viernes, mañana, todo lo que necesiten. Dale, gracias por que sé que están. Hay un embajador ahí, Daniel Scioli, que para situaciones como esta...